En diciembre de 2006, en el zoológico de Berlín, en Alemania, nació una linda pequeña bola de piel blanca del tamaño de un conejillo de indias. Le llamaron Canute y era un oso polar. Canute era un gemelo. Su hermano murió poco después de nacer. La madre de Canute lo abandonó en una roca en un recinto en el zoológico. A pesar que habían pasado 30 años desde que un oso polar había sobrevivido su nacimiento en cautiverio en el zoológico de Berlín, los empleados del zoológico decidieron tratar de criar al cachorro por sí mismos. Canute fue puesto en una incubadora y el cuidador del zoológico, Thomas Dorflin, decidió hacerse cargo de él. Después de 44 días en la incubadora, Dorflin comenzó a cuidar de Canute todo el día. Dorflin dormía en un colchón al lado del cajón donde dormía Canute y alimentaba al pequeño cachorro cada 2 horas. También jugaba con él y lo bañaba. Dorflin se convirtió en un padre sustituto para Canute. Por cuidar a Canute, Thomas Dorflin se convirtió en una celebridad en Alemania y fue galardonado con la Medalla de Honor de Berlín. Pero al igual que su cuidador, Canute se convirtió en una celebridad por muchas razones. Habían algunas personas que pensaban que estaba mal criar un oso polar en cautiverio. Ellos creían que Canute no podía disfrutar de su vida en el zoológico y que debían matarlo. Pero los niños amaban a Canute y rápidamente se convirtió en una gran atracción en el zoológico. En el 2007, la cantidad de visitantes del zoológico incrementó en un 30%. Y ese mismo año, las ventas del zoológico llegaron a los 5 millones de euros. Canute se hizo famoso en todo el mundo. Se hicieron dulces que se parecían a Canute, se escribieron libros sobre él, se publicaron fotografías e incluso se hicieron películas sobre Canute. Canute murió a los 4 años de una infección en su cerebro. La infección fue inesperada y tomó al mundo entero por sorpresa. Aunque su vida fue corta y muchas veces controversial, Canute logró muchas cosas. Debido a su exposición en los medios de comunicación, personas en todo el mundo se hicieron más conscientes de los osos polares y de su hábitat natural. El calentamiento global se convirtió en un serio problema debido a que amenaza la vida de los osos polares. Canute también atrajo atención a la población de osos polares silvestres. El Ministerio del Medio Ambiente de Alemania lo dijo muy bien. Los osos polares en todo el mundo están en peligro. Y si Canute puede ayudar en la causa, eso es algo bueno.